en salir del minuto uno concentrado, sabiendo de que todos los partidos son duros y se tienen que trabajar. Nadie te regala nada y creo que tenemos que tomar como ejemplo el partido que hicimos el otro día local y mantener la mayoría de las cosas que hicimos bien para poder traernos los tres puntos. Flaco, a tu criterio, ¿por qué crees que el equipo cambia tanto o cambia, mejor dicho, cuando sale de Santa Fe? No, quizá es porque no encontramos todavía ese equilibrio que venimos buscando desde hace tiempo. Por eso el técnico movió piezas, sobre todo en el medio, como para tener un poquito más como te dije recién, de equilibrio. Y bueno, a la hora de desequilibrar arriba, ser certero que fuimos el otro día de esa manera. Más allá de la lesión de compañero, como decías vos, y bueno, yo también vengo de un esguince de tobillo que me dejó afuera 4 partidos. Pero bueno, siempre que está la chance hay que aprovecharla. El otro día, a mi criterio, creo que lo hice bien y pude ayudar con gol al equipo. Y esperemos que el lunes sea de la misma manera. Tienen en claro que están a solo 5 puntos del tercer puesto para ascender y les queda jugar con Independiente todavía. ¿Se lamenta quizás no haber sacado más puntos? Sí, si te pones a revisar, creo que a lo largo de los 2 campeonatos merecemos tener más unidades. Pero nosotros lo que pensamos ahora es en tratar de buscar esa idea de juego, de mantenerla, como lo hicimos el otro día. Creo que esa es la cara que tenemos que mostrar. Y jugando de esa manera y teniendo esa actitud, después nos podemos poner a pensar que estamos a 5 puntos.